Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí seguimos con los documentales y reportajes de los carros clásicos y antiguos y carros destacados. Y en esta oportunidad, hoy estamos frente a un De Soto y estamos aquí con su dueño conversando acerca de él y un poco la historia de este carro. Este es un carro sumamente interesante, tiene una línea muy muy bonita, se conserva en un estado muy muy original. Y vamos a escuchar a su dueño que nos va a hablar un poco de la historia de este carro. Bueno, la historia de mi carro es un De Soto diplomático año 1955, el cual fue restaurado hace 12 años, que lo conseguí en un estado prácticamente que estaba ya para que lo llevaran para la siderúrgica, porque no tenía ni motor, ni asiento, ni volante. Fue un carro restaurado con una maquinaria hasta los momentos moderna. Para el uso particular que yo le doy, que lo alquilo para eventos, películas, y para mi uso, pues para yo utilizarlo los fines de semana, salir con familia, con mi esposa, mis hijas. Y bueno, fue muy duro, fueron 2 años y medio restaurándolo, haciéndole todo nuevo, viajando a Barinas, a muchas partes del país para lograr tener lo que hoy en día es, pues, es un carro de verdad que se trabajó mucho en él. Un clásico muy bonito. Sí. Y desde el punto de vista personal, ¿cómo te relacionas con el carro? ¿Tuviste alguna experiencia de niño con este carro? ¿Tu papá tuvo alguno? ¿Tu abuelo? ¿Algún miembro de la familia lo tuvieron? Bueno, mi papá tuvo un primo y parecido a este carro. Igualito por la parte de atrás, excepción de la quinta rueda, que es un diseño mío, pero igualito así por la parte de atrás. Y yo, estando niño, o sea, siempre fue mi sueño, pues, tener un carro de estos, porque yo me montaba en estos carros estando niño. Mi papá trabajaba como taxista y trabajaba con estos tipos de carros, que de hecho los Chrysler, los De Soto, los Plymouth, eran carros que se usaban para el trabajo de taxi, pues, ¿entiendes? En la época. ¿Estamos hablando de qué año? Mira, los años aproximadamente 70 y pico, pues, ¿me entiendes? 60. Yo soy nacido en el 62. Y bueno, me montaba en estos carros estando niño, pues, ¿entiendes? Mi padre manejaba estos carros y siempre fue mi sueño, pues. ¿Estos De Soto eran ensamblados aquí en Venezuela o eran importados? Este De Soto es canadiense. Este carro es diseñado en Canadá. De hecho, tú lo buscas en internet, De Soto 1955, y no aparece. Tienes que meterte De Soto canadiense para que pueda aparecer el modelo de este carro. Y el cromado de cada una de las piezas fue minuciosamente realizado. Minuciosamente, por lo menos esa parrilla, estaba vuelto un desastre. Eso fue restaurado, pues esas son 11 piezas que lleva la parrilla como tal. Fueron cromados, los parachoques, las platinas. De hecho, ves que el avión ese tampoco lo tenía cuando yo lo compré. El emblema ese que tiene, que es del De Soto, tampoco estaba. Bueno, lo restauré, pero bueno, ya ahorita ya con el tiempo ya se ha deteriorado, porque bueno, ya tiene 12 años que fue restaurado el carro. Qué bien, muy bien. ¿Podemos ver el motor? Sí, cómo no. A continuación vamos a presenciar el motor. Como ustedes pueden ver, está muy bien conservado el espacio interior, la cuna en la cual descansa el motor, sus espacios internos fueron muy bien trabajados, ¿verdad? Claro, con mucho hincapié, pues yo hice mucho hincapié en que mi carro quedara lo mejor posible, pues a lo que yo realmente he querido tenerlo, pues. Qué bien. Bueno, de verdad que te felicitamos, tienes una maravillosa joya de colección, es un carro hermoso y esperemos que dure por lo menos unos 500 años más. Ah, no, por supuesto. En mí estará de verdad que dure, ¿verdad? Porque ese es mi sueño, ese carro yo lo amo, pues. ¿Entiendes? De Claro que verdad. sí, uno establece una relación sentimental con el carro. Sí, él para mí es mi niño, pues. Tu niño mimado. Sí, señor. Bueno, mis amigos, ya disfrutamos de este hermoso carro De Soto. Aquí lo tenemos y vean el video. Y por supuesto, ya ustedes saben, esta es la página para ver todos estos carros. Denle me gusta si les gusta y seguimos.
presentándole mejores videos y más videos de más carros. Muchas gracias.